Yeshua, Yeshua, Israel, Hineu, Hanenu, Hine, Yeshua, Ribon, Ha'olam, Hineu, Hanenu, Anu, Kibanu, Moshienu, Umechakim, Lechamat, Sion, Lo de Abed, Etikvatenu, Nisaedenu, El Hadon. Hine Yeshua, Yeshua, Israel, Hine U, Hallelujah. Hine Yeshua, Ribon Ha'olam, Hine U, Hallelujah. Mitzion tetze Toratenu, Mitzion miyarket tetzefon, Al Zion yered goalenu, Netze b'mkol v'nachok ha'nitzachon. Hine Yeshua, Yeshua, Israel, Hine U, Hallelujah. Hine Yeshua, Ribon Ha'olam, Hine U, Hallelujah. Él es Yeshua, salvación de Israel, Él es Él, alabaré. Él es Yeshua, Señor de la creación, Él es Él. Nuestras enfermedades sufrió con nuestros dolores. Le tuvimos por azotado, por herido y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos curados. Descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Adonai cargó en él el pecado de todos nosotros. Nos dará vida eterna.
Bueno, amados, buena tarde, shalom, erepto, las 6:34 de la tarde. Bueno, ya entramos al cuarto día de este mes toraico, el primero del año. Un saludo especial para todo el remanente que está conectado a esta señal y también a través de Radio Kosher, Kehilá del Reino. Entonces, ahí estamos conectados para todos aquellos que les queda un poco difícil conectarse a través de Facebook. Entonces se pueden conectar a través de la emisora Radio Kosher, un poquito más liviana la aplicación, y podemos entonces estar conectados a esta señal. Bueno, vamos a levantar un clamor dándole todo al Padre por este tiempo especial, aleluya, y pedirle a nuestro Abba Gadol Yahweh que sea bendiciendo este tiempo especial de la instrucción toraica, tiempo de enseñanza de la palabra. Tenemos tiempo de clamor a las 5 de la mañana para las personas nuevas que vayan entrando, 5 de la mañana. De igual manera tenemos a las 3 de la tarde la hora novena, tiempo de clamor. Considero que el mejor tiempo que tenemos, pues lógicamente sin demeritar este tiempo de la instrucción toraica, pero el mejor tiempo que se tiene es el tiempo de clamor, el tiempo de la tefilá palal, el tiempo de la intercesión, el tiempo de la intercesión. Todos los días, 5 de la mañana, 3 de la tarde. A las 3 de la tarde se hace el clamor de la hora novena. Es un tiempo muy especial, es un tiempo donde podemos, a través de este clamor, interceder. Es el tiempo donde es el tiempo del sacrificio, la hora del sacrificio, es la hora de donde nuestro amado Adón Yahshua fue colgado del madero. Es el tiempo donde la tierra se cubrió de tinieblas. Es el tiempo donde el manto, el velo se rasgó de abajo hacia arriba. Es el tiempo donde suceden muchas cosas, el tiempo de la hora novena. Por eso yo les invito, amados, que no aflojemos en este tiempo de clamor, de tefilá palal, porque es un tiempo donde realmente lo necesitamos urgentemente, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo. Bueno, hoy vamos a ver un tema que, bueno, lo he llamado los preservados por Yahweh, los preservados por nuestro Abba Kadosh Yahweh. Estamos en tiempos muy, pero muy difíciles. Hay muchas personas que creen que la vacuna, que ya con la vacuna esto se va a terminar, que la crisis va... Pues yo quiero decirte que esto viene en tiempos muy difíciles, muy difíciles. No quiero ser tampoco ave de mal agüero, no quiero ser una persona que te diga, bueno, vienen más juicios, ¿no? Porque escrito está, ¿no? Así lo digan los Navín, así lo digan los profetas, los Cheleaquín, los apóstoles, bueno, como se llamen. Eso está escrito en la Torá, eso está escrito en la Torá. Y hay un pueblo, hay un remanente que va a ser preservado. Y por eso la urgencia que nuestro Abba Gadol Yahweh ha tenido en este último tiempo es que usted y yo nos preparemos, que limpiemos nuestra casa. Hay hogares que están en un caos impresionante, hay mucho desorden en hogares, hay griterías, maledicencias, hay una vida terrible, terrible. Y yo considero, amados míos, que tenemos que comenzar a ordenar la casa. La palabra dice que si el juicio empieza por casa, ¿dónde aparecerá el abón? ¿Dónde aparecerá el impío? ¿En dónde aparecerá el transgresor de la Torá? Y si nosotros, que somos conocedores de este Emet, tú y yo somos conocedores de este Emet, y no arreglamos nuestra casa, la casa, yo quiero decirte esto, la casa de muchos creyentes está desordenada, y yo vengo diciéndoles que necesitamos urgentemente, amado mío, ordenar la casa, comenzar a limpiar, comenzar a mirar con lupa qué sucede, qué hay,
cosas que tal vez todavía están allí, que no agradan a Labá, hay que comenzar a limpiar. Ya ahora mismo empezamos una de las fiestas de Kadushá más importantes, que es la fiesta de Hatmasó, los panes sin levadura. Y en vez de criticar, en vez de estar juzgando, ¿sí? En vez de estar juzgando, en vez de estar criticando muchas veces, hay gente que entra a estos tiempos de enseñanza, de clamor, a criticar. Yo no sé para qué entran, perdónenme. Pero si tú entras a estos tiempos de transmisión, es a clamar con nosotros juntamente. Es enmendar el camino. Es organizar su casa. Es organizar su vida, Rohani. Porque es que esto es aparte e independiente de quien esté aquí transmitiendo o direccionando lo que sea. Entonces, hay que comenzar a prepararnos. Hay que comenzar, amados míos, en el nombre de la don Yahshua se lo digo, hay que comenzar a prepararnos, a prepararnos, a prepararnos, porque vienen tiempos muy duros, muy difíciles, y se lo digo en el nombre de la don Yahshua HaMashiach. Él va a preservar, sí, porque escrito está que Él va a preservar, y Él va a preservar a los suyos, a los suyos, Entonces, amado mío, yo quiero que hagamos un clamor en gratitud al Padre y vamos a estudiar sobre los preservados por Yahweh. Vamos a hacer unas 2, 3 entregas de este tema. Los preservados de Yahweh. También vamos a estar mirando la marca antiverdugos, que ya lo hemos visto en estos días pasados. Y también algunas cosas sobre la marca en la frente. Pero vamos a clamar, vamos a levantar un clamor en el nombre de la don Yahshua y vamos a pedirle al Padre que por favor nos ayude en este propósito. Padre, hoy te bendecimos en el nombre de Yahshua y te damos a ti toda rabá porque tú eres bueno, porque tú eres precioso, en el nombre de nuestro amado Adón Yahshua HaMashiach. Te damos a ti toda la halel, toda la exaltación. Te damos a ti todo el poder y todo el honor. Solo tú eres digno, Abba Kadosh, de ser exaltado en gran manera. Solo tú eres digno de ser en gran manera bendecido. Te pido en el nombre de Yahshua que nos des ojos por dentro, ojos por fuera, oídos por dentro y por fuera y un lep entendido para entender primeramente lo que otros no entienden, para ver lo que otros no han visto y para oír lo que otros no han oído. Porque este pueblo, dice tu palabra, dice tu Torah, que hay un pueblo que tiene ojos y no ven, tienen oídos y no oyen y tienen corazón y no entienden. Por eso, Padre mío, Abba Kadosh Yahweh, ese es mi clamor por este remanente, este es mi clamor por este pequeño grupo, este cherit que tú nos has permitido tener este año. No que lo buscáramos, no que lo buscáramos, sencillamente tú has venido añadiendo a todos aquellos que lo han querido hacer, parte de este propósito. En el nombre de Yahshua te pido que tú nos dirijas, que tú nos guardes, que tú nos protejas y que tú hagas su bendita y preciosa voluntad en medio de tu pueblo. Aleluya. Baruch Hashem. Bueno, amados, shalom para todos, un abracito, un saludo especial para todo el remanente que está conectado a esta señal. También a la señal de la emisora Radio Kosher. Ahí envié link. Link sirve para cualquier transmisión. Los que quieran bajar la aplicación pueden bajarla. La encuentran en Play Store. Y bueno, pues téngala ahí. Téngala ahí. Ahí estamos pasando algunos temas de interés. Temas que ya hemos hablado. Tiempo de clamor. Y bueno, todo esto para honra y exaltación de su nombre. Vamos a leer un tejil, el tejil 97. Vamos a ver sobre los preservados de nuestro Abba Kadosh Yahweh. Hay un remanente. Y ese remanente, amado mío, es un remanente que el Abba Kadosh Yahweh
va a preservar. Y lo va a preservar de los juicios que vendrán en los últimos tiempos. Sí, sí, así es, Javier. Estos son señales. Muy inmensamente grande. Se está deshielando los glaciares, el polo norte, el polo sur, es impresionante. Bueno, hay que dejar que la mano del Abba Kadosh Yahweh nos ayude y nos guarde. Así es, Javier. Así es. Bueno, la palabra Tejil 97:10 dice: los que aman a Yahweh, Baruch Hashem, los que aman a Yohei Bauhei Yahweh Sebaot, aborrezcan el mal. Él guarda las nefeshot de sus kadoshim de mano de los impíos, los libra. Alguien me escribe el texto, allá está nuestra secretaria virtual, 9710. Shalom, ajo dulce y toda roba por estar allí. Él guarda las almas, las nefes de sus kadoshim. Qué texto, ¿no? Impresionante. De la mano de los impíos los libra. Tejil 116:6. Yahweh guarda a los sencillos. O sea que él guarda, vamos a hacer una lista breve a los que él guarda. Él guarda a los que aman a Yahweh, Baruch Hashem. Primero. Segundo, Yahweh guarda, verso Tejil 116:6, Yahweh guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. Baruch Hashem, 116:6. Dice el Tejil 121:4. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. ¿Ya? Aleluya. Tejil 145:20. Ya vimos Tejil 121:4. 145:20. Estamos leyendo solo Tejilín. Shalom, John Freddy. Un abrazo para nuestro cantor de cabecera. Esperando sus canciones. John Freddy. Bueno, Tejil 145:20. Yahweh guarda. Yahweh guarda a todos los que le aman. Más destruirá a todos los impíos, a los abón. Qué bonito. Y el Tejil 146:9 dice: Yahweh guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene. Y el camino de los impíos es trastornado. Qué tremendo. Baruch Hashem. Precioso texto, ¿no? Baruch Hashem. Bueno, eso está en el libro de los Salmos. Baruch Hashem. Ahora vamos a ir al Bri Hadasha o al Bri restaurado. Primera de Tesalonicenses 5:23. Primera de Tesalonicenses o Tesalonicia 5:23. Dice, Primera de Tesal.
que el mismo Yohei Bohei de Chalón os Kadish, os santifique por completo. Y que todo vuestro ser, Rúa, Nefesha y Basar, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado o preservado, es la palabra original, irreprensible para la venida de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Qué bonito. La palabra original para todos estos textos que hemos hablado sobre guarda, Dulce dice, me apropio de esa promesa, Yahweh guarda al extranjero. Así va a ser. Guarda al extranjero. Guarda a las viudas y guarda las mujeres cabeza de hogar. Guarda a los huérfanos y guarda a los ancianos. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Mira, yo subía hoy, esta tarde, dos mensajes muy sencillos. Shalom, Julio César. Un abrazo. Dos mensajes muy sencillitos. Dos mensajes muy sencillos. Y uno de ellos dice, feliz el hijo que es el padre de su padre antes de su muerte. Feliz el hijo que es padre de su padre antes de su muerte. Eso es muy importante. Y estamos hablando de esa cualidad que hay que tener como hijos con nuestros padres. Porque hay muchos hijos de familia que cogen a sus padres después de que ya están ancianos, que están viejos, que están decrépitos, perdónenme la expresión, y los llevan a un ancianato, los dejan abandonados, los maltratan y no, óigame bien, aborrecen a sus padres. El texto dice, feliz el hijo que es el padre de su padre antes de su muerte. Alguien me preguntaba ayer y me decía, no entiendo. Sí, nosotros como hijos o los que tienen sus padres vivos aún en su vejez, una de las grandes bendiciones que un hijo puede tener es que ese hijo llegue a la vejez, ese padre llegue a la vejez y el hijo sea un padre para ese padre. Que lo pueda llevar de la mano, que le pueda ayudar, que lo pueda guiar, así como él hizo con nosotros cuando estábamos pequeños. Entonces, ahí es donde se necesita hombres que realmente sean hombres dispuestos a cuidar a sus hijos, a sus padres, hasta el final de sus días. Hay otro que subíamos aquí, dice, pobre del hijo que aparece solo en el funeral y no se despide un poco cada día. Pobre de ese hijo. Y es un problema muy serio. Y por eso necesitamos pedirle al Padre que nos ayude, los que tienen sus padres vivos, a ser buenos hijos. Y es una promesa que hay en la palabra. La palabra dice que Él guarda a los huérfanos, Él guarda a los ancianos, Él guarda a las mujeres cabeza de hogar, Él guarda a las viudas, Él guarda a los huérfanos, a los pobres, Él los guarda. Y la palabra original para guardar es preservar. Preservar. La palabra preservar o preservados en el original es llamar, guardar, proteger, preservar. La palabra llamar quiere decir cercar alrededor como con espinos. Miren la función
de nuestro Abba Kadosh Yahweh cuando Él nos preserva. Y lo que Él quiere decir en ese texto de Primera de Tesalonicenses, bendito sea su nombre, Baruch Hashem, es que Él va a guardar todo nuestro ser como se preserva y como cerca a alguien con espinos alrededor. Para que nadie le haga daño, ¿eh? Para que nadie le haga daño. Le coloca un cerco de espinos alrededor. Aleluya. Esa es la idea que da la palabra chamar. Quiere decir guardar, proteger. Quiere decir cuidar. Quiere decir ser como un centinela. Quiere decir tener mucho cuidado. Custodiar. Guardián. Quiere decir estar observando. Preservar. Vigilar. Y cuidar a alguien. Mire, mire qué importante. No es solamente guardar, sino que la palabra preservar está en chamar, en el original hebreo, chamar, que es una palabra ya muy conocida para nosotros. ¿Eh? Chamar. Ahí está. Chamar, que quiere decir, da la idea de cercar alrededor como con espinos. Él manda a sus malaquín que hagan cerca alrededor de tu vida. Eso es lo que dice Tejil 91 y el Tejil 34. Él te guarda, Él te preserva. ¿Eh? Él te cerca alrededor como con espinos. Él te está vigilando, Él te custodia. Él es centinela. Él es como un guardián. Él te cuida, Él te reserva. Él está vigilante sobre ti, aleluya. Él está guardándote a ti, guardándote de que nadie te haga daño, Baruch Hashem. Y en los tiempos del fin, ¿cuánto necesitamos, Baruch Hashem? Necesitamos de nuestro Abba Kadosh Yahweh para que Él nos preserve. Necesitamos que Él nos preserve para los tiempos del fin. Necesitamos que Él sea guardián para nosotros. Y Él lo promete. Él promete guardar a los suyos. Él promete guardar a los huérfanos. Él promete preservar a las viudas. Él promete preservar a los ancianos. Él promete preservar a los jóvenes. Él preserva a los niños. Aleluya, Baruch Hashem. Él es vigilante. Qué bonito. Qué bonito. Baruch Hashem. Él guarda a los suyos. Los guarda. Baruch Hashem. Mira, amado mío, hay dos formas de vida. Hay dos formas. Hay dos estilos de vida. Y todos lo sabemos. Está la parte y la contraparte. Está la vida con límites. ¿Eh? Escríbame eso, Dulce, por favor. Está la vida con limitantes. Con límites. Está la vida con Torah. Está la vida con Kadushá. Está la vida con temor a Yahweh. Hay una clase de vida que es en temor. No nos desenfrenamos en el pecado. Y hay otra clase de vida, que es esa vida sin límites, sin ley, sin Torah, que se vive impíamente, se vive sin temor. ¿Eh? Esas dos clases de vida, si tú estás viviendo una vida limitada, una vida con límites, ¿sabes que nuestro Abba Kadosh Yahweh a todo le puso límites? A todo. Cuando el pueblo de Israel estaba frente al monte Sinai, Él le dice a Moshe, ve, sube tú al monte, sube tú a mí.
al monte. Pero dile al pueblo que no se acerque al monte. Que no se acerquen al monte ni lo toquen. O sea, nuestro Abba Gadol Yahweh puso un límite alrededor del monte donde le ordenó a Moshe que el pueblo no se acercara y tocara el monte. Le puso límites. Todo tiene una limitante. Nuestro Abba Gadol Yahweh nos preserva. Él nos preserva. Baruch Hashem. Yo siempre te he dicho que los propósitos de la Torah tiene tres propósitos fundamentales. Primero que todo, nos transforma, nos cambia la vida. Baruch Hashem. Segundo, nos protege, nos enmarca, nos protege. Primero, nos cambia la vida. Sí, nos marca. Segundo, nos enmarca. Y tercero, nos protege. Primero nos marca. La Torah primero nos marca. ¿Cuántos dicen en mes? Segundo, nos enmarca. Y tercero, nos protege. Eso es lo que hace la Torah conmigo. Es lo que hace la Torah contigo, amado mío. Es como cuando tú tienes un cuadro. A ver, yo que te muestro. Yo tengo el cuadro de la Shema, el cuadro del Alefato Hebreo. Y tienen marcos, están enmarcados. Y esos marcos de madera que tienen esto es para proteger. Eso es lo que hace la Torá. La Torá lo primero que hace es cubrirnos, nos marca. Lo segundo nos marca, nos coloca un marco alrededor. Y tercero, nos protege. Entonces, Yahweh a todo le coloca límites. No pasen esas líneas. No pase. Él le dice, ojo, todas las cosas te son lícitas, pero no todas convienen. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Tú puedes, como dice Kohelet 12:1, tú puedes hacer lo que tú quieras, pero sepa y entiende que sobre todas estas cosas te juzgará Yahweh. Entonces, eso tenemos que entenderlo. Entonces, hay una vida con límites. No pase de esa línea para allá, porque te puedes meter en problemas. Te puedes meter en problemas. Hay líneas. Si tú traspasas ese lindero, ya vas a tener problemas en tu vida. Y no solamente en tu vida, vas a tener problemas con el gran creador, el Olam, nuestro Boreino. Vas a tener problemas con nuestro Abba Kadosh Yahweh. Estos que viven esa vida con límites serán señalados en la frente. Pero también los que viven vida sin límite, sin Torah, impíamente, sin la Torah de Yahweh, sin el temor de Yahweh, también van a ser sellados en la frente. Dependiendo el estilo de vida que elijan las personas para vivir en el tiempo final, así se les colocará una señal en la frente. Diga, ay, ay, ay. Estamos entendiendo. Vuelvo y lo repito. Dependiendo el estilo de vida que elijas. Escúchemelo bien. Dependiendo el estilo de vida que tú elijas. Vivir en el tiempo final a sí mismo. Se les colocará una señal en la frente. Dependiendo. Depende de tu estilo de vida. Depende de tu estilo de vida. Yo quiero que vayamos a Jasón capítulo 13. Estos que hay aquí, en este pasaje, son marcados por el sistema de la antimachía o el hombre de iniquidad, el hombre inicuo, el hombre sin Torah.
Porque Él va a marcar a los que viven sin Torá. Él va a marcar a los que han elegido seguir un estilo de vida sin Torá. Él va a marcar a los que han elegido seguir un estilo de vida desenfrenada. El hombre tiene que ser cuidadoso en escoger el estilo de vida. Porque dependiendo, como escribe allí Dulce, dependiendo el estilo de vida que elijamos vivir en el tiempo final, así mismo seremos marcados. ¿Eh? Mira lo que dice Jasón 13, 16 al 17. Y hacía, y aquí está hablando del hombre de pecado, de la antimachía, dice, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. ¿Ah? Ahí está. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o de la bequema o el número de su nombre. ¿Eh? Estos son marcados por el sistema. ¡Ojo! ¿Sabe, amado mío, que estamos por eso más urgentemente? Nunca olvide que hay que seguir clamando por nuestro terreno de lentejas. Hay que comenzar a cambiar nuestro estilo de vida, hay que comenzar a cambiar nuestro estilo de comer, hay que comenzar a cambiar nuestro estilo para que tú no dependas tanto del sistema actual. Entre menos, te lo hemos dicho, entre menos dependas del sistema actual que gobierna los estamentos sociales, entre menos tú dependas de todo esto, mucho mejor en el futuro. Mucho mejor, A sembrar tu propia comida. A sembrar tu propia comida. Aprende cosas, métete al internet para esto y comienza a aprender cómo subsistir. Hay personas que no saben nada del campo. Pues vamos a aprender a sembrar en cuando sea un tomate. Vamos a aprender a sembrar en cuando sea un plátano. Si tienes un lugar, si tienes un patio, si tienes un lugar donde sembrar tu propia era, comencemos a hacerlo. Sigamos clamando, se nos pasa por alto, se nos olvida que estamos en un tiempo donde tenemos que clamar por el lote de lentejas, el terreno de lentejas. Porque mientras usted menos dependa, Baruch Hashem, del sistema actual, mucho, pero mucho mejor, mucho mejor. ¿Sabe, amado mío, que tenemos que aprender no solamente, escúchemelo bien lo que yo te voy a decir, tenemos que aprender a plantar no solo un huerto, no solo una huerta, sino también cultivos básicos? Maíz, la yuca, aprende. Yo no sé si ahí está Marielita de Armenia. Ella se casó con un citadino, como tú dices, con un ciudadano, con un hombre de la ciudad. Y están buscando una finca. En estos días tuve una finca y trabajo, y para eso está el internet. Es que esto es serio, Yerly, esto es muy serio, muy serio. Porque, mira, amado mío, la palabra dice, lo acabamos de leer, que el que no tenga la marca en su frente no podrá ni comprar ni vender. Algunos dicen que la vacuna, yo discrepo un poquito de eso, pero bueno.
Esto es un ensayo profético. ¿Eh? Pero vamos a comenzar a aprender a sembrar un maíz, a sembrar yuca, a sembrar caña de azúcar, a sembrar árboles frutales. Tarde o temprano dan fruto. Comencemos a crear un vínculo con un lote de tierra, ya sea suya o ya sea de un pariente. ¿Eh? Un proyecto de jardín comunitario. Hay que comenzar a participar con estas personas. Vaya a ir buscando la manera de pasar más tiempo en el campo que en la ciudad, porque mira, amado mío, yo te lo vengo diciendo todo este año, ustedes que vienen con nosotros desde marzo del año pasado, ya hace un año, te venimos hablando de un lote de lentejas, de un terreno de lentejas. Y tenemos que comenzar a aprender a plantar, tenemos que comenzar a aprender a tratar los desechos orgánicos, tenemos que comenzar a aprender a sanar la naturaleza. Hay que pasar más tiempo en el campo, yo eso lo creo así. Usted menos dependa del sistema global, mejor. Créamelo, amado. Hay que comenzar a desarrollar habilidades básicas sobre la cocina, sobre la carpintería, sobre la reparación de máquinas, sobre el procesamiento de alimentos, sobre cómo guardar el alimento sin que se nos dañe, en los que saben trabajar la costura. Mi esposa ya es modista, pues porque mañana, mire, amado mío. Mire, esto es jokma. Esto es jokma. A ver, Nancy dice, mi esposo desde chiquillo trabajó en el campo. Y eso es una gran ventaja. Tenemos que comenzar a buscar grupos de apoyo mutuo entre familias. Donde las personas nos cuidemos entre sí. Que hagamos productos de primera necesidad básica. Productos de higiene natural, por ejemplo. Aprender a hacer el jabón, aprender a hacer... ¿Por qué? Porque es que esto, entre menos dependamos del sistema, mucho mejor. Remedios naturales. ¿Eh? Procesamiento de alimentos. Alimentos conservados y fermentados sin que se nos dañen. O sea, eso es una manera de que él nos va a preservar. Nos va a tocar. Y en este momento hay comunidades en el mundo entero que se están preparando para el futuro. Tenemos que aprender a intercambiar, almacenar, a multiplicar, a diseminar la semilla. Hay que comenzar a hacerlo. No sé cómo, pero tenemos que hacerlo. Mire, hay una cantidad de semillas que están siendo genéticamente manipuladas y así nos las estamos comiendo enteritas. Mira, por eso tan importante las clases de salud y alimentación que está dando Erika. Me da mucha tristeza. El domingo, como 8 personas nomás. Yo digo, padre, ¿qué pasa con ese remanente? Tan importante que es para nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué no le ponen a esto interés? Y esto, créamelo, amado mío, y esto es un consejo. Hay que tener claro lo que se debe hacer. Aunque no sea de inmediato, pero, amados míos, muy pronto nuestro estilo de vida va a ser así, un cambio total. Y es muy importante que aprendamos a desenvolvernos dentro de una comunidad y no estar solos. Créamelo. Tenemos que volver a comenzar a clamar por el terreno de lentejas. Padre,
dame una hectárea, dame una cuadra, dame 500 metros, dame lo que, Padre, así sea una, pero por favor, que yo pueda sembrar mi propia comida, que yo pueda sembrar mi propia alimentación. Estamos en un proceso de transición, estamos viviendo los últimos tiempos y yo necesito, mi casa y yo necesitamos no depender tanto del sistema que está actualmente gobernando el mundo entero. Y cada día nos van a someter más, y cada día nos van a subyugar más, y cada día nos van a poner más el yugo en el cuello de tal manera que te van a dejar sin respiro. Diga, ay, ay, ay. ¿Eh? Y por eso la necesidad de que estemos de tener un estilo de vida diferente. ¿Eh? Un estilo de vida diferente. Aleluya. Vamos a ir a Ezequiel capítulo 9 del 1 al 6, que ya lo hemos leído aquí, pero yo quiero que lo vamos a leer. Aquí yo ya encuentro unos verdugos. ¿Eh? Unos verdugos. Ezequiel capítulo 9, verso 1 al 6. Sí, el domingo en la clase de salud y alimentación, muy poquito, de verdad que sí. Muy poquito, muy triste. Tan importantes estas clases. Muy importantes. Ezequiel capítulo 9, verso del 1 al 6 dice: entonces gritó a mis oídos con gran voz diciendo: acercaos, verdugo de la ciudad, cada uno con su arma destructora en la mano. He aquí, seis hombres venían por el camino de la puerta superior que mira al norte, cada uno con su arma destructora en la mano. Y entre ellos había un hombre vestido de lino con una cartera de escribano a la cintura. Era un sofín. Y entraron y se pusieron junto al altar de bronce. Recuerda que el bronce es tipo de juicio, ¿eh? Recuerda. ¿Qué dice Javier? ¿Para dónde jalo? Venga para acá, para Colombia, hermano. Bueno, hay que clamar por esa propiedad que tienes allá en México. ¿Eh? Aleluya. El altar de bronce, o sea, eso es un juicio. Lo que viene sobre la faz de la tierra es un juicio. Son verdugos de la ciudad. ¿Eh? Porque se pusieron junto al altar de bronce. Y recuerda que el bronce, en la tipología profética, es juicio. Y esos son verdugos enviados por nuestro Abba Kadosh Yahweh para ejecutar juicio sobre la faz de la tierra. ¿Ah? Juicio sobre la faz de la tierra. Dice, entonces, verso 3. Verso 3. Entonces la acabó de Eloh Yahweh del Yahrael subió del querú sobre el cual había estado hacia el umbral del templo, del Mizcán. Y llamó al hombre vestido de lino que tenía la cartera de escribano a la cintura. Y el Adón le dijo: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Yerushalayim, y pon una señal en la frente de los hombres que gimen y que se lamentan por todas las abominaciones que cometen en medio de ella. Mira, mira el estilo de vida de estos hombres que van a ser aquí señalados por Yahweh. Una señal. ¿Dónde? En la frente. Un estilo de vida diferente. Es un estilo de vida temerosa. Es un estilo de vida consagrada al Abba Kadosh Yahweh. Es un estilo de vida. Y estos gimen. Están en su clamor. Son intercesores. Son palal. Son hombres y mujeres que están ahí clamando. Que están clamando y que están clamando. Son hombres y mujeres que tienen la definitiva y están decididos
a clamar hasta que el Adón quiera. Y son hombres que gimen y que se lamentan por las abominaciones que se cometen en medio de ella. ¡Qué terrible! Pero a los otros dijo, verso 5, y dice el Hijo del Hombre, yo lo oí. Pasad por la ciudad en pos de él y herid. No tengan rajén vuestro ojo, no perdonéis. Dice, maten a viejos, a jóvenes, a doncellas, a niños y a mujeres hasta el exterminio. ¿Sabe que esta palabra la dimos al principio de esta pandemia? ¿Recuerdan algunos? Que eso no respeta a nadie. Y este virus no respeta vacuna. Este virus no respeta jóvenes, no respeta ancianos. Este virus no respeta mujeres. Este virus, escúcheme bien, lo único, Baruch Hashem, que detiene el virus en su vida, lo único que detiene el virus es la señal en la frente del Abacador Yahweh. Que no, que yo, que la vacuna. Mira, amado mío, dejémonos de vainas. Este virus, esta pandemia que está en medio del mundo entero, fue diseñada, sea haya sido impuesta, haya sido creada, haya sido lo que sea, pero ha sido diseñada para acabar con la población. Aquí lo único que nos guarde, lo único, dice, no toquéis a ninguno sobre quien esté la señal, comenzaréis por mi santuario, y comenzaron pues con los ancianos que estaban delante del templo. Y sabe una cosa, amado mío, si tú ves el ambiente que se estaba viviendo, por favor. Ahí está la marca profética de la preservación de los hijos de Yahweh, Baruch Hashem. El profeta Ezequiel tuvo una visión profética de lo que sucedería en el futuro. Si tú lees el capítulo 9, que lo hemos estado leyendo, el capítulo 9, habla del remanente marcado para que sean preservados en los juicios y en el tiempo final. La gente, los hijos, que tienen un estilo de vida diferente al mundo. Escúcheme bien, amado mío. Todos los que tienen un estilo de vida diferente, todos los que tienen un estilo de vida diferente a lo como anda el mundo. Mira, amado mío, nosotros estamos en contravía. Nosotros no podemos andar como anda el mundo. Nosotros no podemos caminar como camina el mundo. Nosotros tenemos que ir en contravía. Un estilo de vida diferente. Un estilo de vida diferente al mundo, al impío, al pagano. Guardando su corazón para Yahweh. Guardando sus labios de hablar engaño, guardando su forma de expresarse de los demás. La gente que decide guardar su vida para Yahweh serán marcados para ser preservados de los eventos del juicio del fin. Serán guardados y preservados. Shomer será Yahweh sobre sus vidas. Baruch Hashem. Entonces, amado mío, tú y yo vamos a ser preservados. Vamos a ser preservados de una manera poderosa. Aleluya. Ahora, ¿cuál era la atmósfera espiritual que había en ese tiempo? ¿Cuál era la atmósfera espiritual? Yo quiero que vayamos a Ezequiel capítulo 8. Baruch Hashem. Yahweh nos ayude a entender esto. Yahweh nos ayude a entender este pasaje. Mira la atmósfera que se vivía en este tiempo. Ezequiel capítulo 8. Sí, claro.
hay que leer todo el capítulo. Pero mira, yo quiero leerte el capítulo 8. Porque el capítulo 8 tiene mucho que ver de la atmósfera. Tiene mucho que ver de la atmósfera que se vivía en ese tiempo. ¿Ah? Describe el panorama. El capítulo 8 describe el panorama de espiritual de los últimos días que se vivía y que se vive en el Mizcán. Dice así: en el sexto año, estoy leyendo el capítulo 8, verso 1. En el sexto año, dice así: en el mes sexto, a los 5 días del mes. En el sexto año del mes sexto, a los 5 días del sexto mes, dice Ezequiel, estaba yo sentado en mi casa y los ancianos de Yahudá sentados ante mí. Dice que bajó allí sobre mí la mano de Adón Yahweh. Dice, entonces miré, y aquí una figura con aspecto de hombre. Desde sus lomos para abajo tenía la apariencia de fuego, y desde sus lomos para arriba la apariencia de un esplendor como el aspecto de un metal refulgente. ¿Eh? ¿De un metal qué? Refulgente. O de bronce, que es juicio, bruñido. Y aquella figura extendió la mano y me tomó por las guedecas de mi cabeza, y el Rúa me alzó sobre el Chamaín y la Erez, y me llevó en visiones de lo Yahweh a Yerushalayim. Y me llevó a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo. La imagen del celo. Y no estamos hablando, aquí no habla de ese celo de Yahweh. Una imagen grotesca. ¿Eh? ¿Te imaginas, amado mío, la imagen que tenía la casa de Israel en el Mizcán? Por favor, una imagen del celo, una imagen que produce ese calentamiento emocional en los hombres. Dice la imagen del celo, la que provoca a celos. Y no está hablando de un celo por la casa de Yahweh, porque es una imagen. Es un macho cabrío que invita a la inmoralidad, que invita al adulterio, que invita a la fornicación, que invita a cantidad de hechos dantescos de inmoralidad. Dice la palabra, y me dijo, hijo de hombre, y aquí, ahí estaba la cabot de lo Yahweh de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. Y me dijo, hijo de hombre, alzo ahora tus ojos hacia el lado del norte, y alcé mis ojos hacia el norte, aquí, al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. En la entrada. O sea que había un ambiente espiritual o ruhaní en el Mizcán de nuestro Abba Kadosh Yahweh. Impresionante. Qué contaminante. ¿Eh? Eso contamina. Contamina. Eso contamina. Y dice la palabra, me dijo entonces, hijo de hombre, no ve lo que estos hacen, las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Abominaciones. Y tú sabes que la palabra abominación es algo que él aborrece y detesta. ¿Eh? Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. ¿Te das cuenta? Con esto quiero decirte, amado mío, mira, yo te decía anoche, creo que era o qué día, hablábamos que el único pueblo que puede, óigamelo bien, y lo clamó en estos días, Olguita, en el clamor de la mañana, los únicos
Los únicos que pueden preservar la tierra, los únicos, amado mío, que pueden sanear la tierra, son los hombres y mujeres que son la sal de la tierra, son la or del Olán. ¿Sabe, amado mío, esa quejilá del reino que se está levantando, que se está formando, que se está preparando para los últimos días? Pero ¿sabe una cosa, amado mío? Hay muchos que están en un ambiente rujaní similar al que está viviéndose aquí. Mire, ¿qué esperanza tenemos de los judíos? Si están llenos de ortodoxia, si están llenos de están esperando un machía que supuestamente es el salvador para ellos, pero están negando al machía Yeshua. ¿Qué esperanza se tiene? Si la misma Kehilá, amado mío, está sin fuerzas. ¿Eh? No quieren entender. Yo les decía anoche, mira, uno de los problemas que decía el pasaje que leíamos anoche, y lo dijo David, dijo, a esto no le hemos puesto atención. No le hemos puesto atención, no le hemos puesto cuidado a lo que dice la palabra, no le hemos puesto cuidado a la presencia del Abacadó Yahweh, y por eso es que vienen las situaciones. Por eso viene juicio sobre la faz de la tierra, y el juicio comienza por la casa. Dice, y me llevó a la entrada del atrio, estoy leyendo el verso 7, y miré, he aquí en la pared un agujero. Y me dijo, hijo de hombre, ven Adán, cava ahora en la pared, y cavé en la pared y aquí una puerta. Y me dijo luego, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Estos, Saquenín, ancianos. Entré pues y miré aquí toda forma de réptiles y de bestias abominables y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Por favor. Y no vamos a creer de que eso fue en tiempo pasado. Hoy se está viviendo esta situación. Hoy se está viviendo este mundo rujaní en las congregaciones, en las iglesias. Hay perversidad, hay idolatría. Se está viviendo un mundo idolátrico en medio de las congregaciones. Si tú vas a Yerushalayim, Jerusalén, la actual, es nido de idolatría, de paganismo. Hay homosexualismo, hay lesbianismo. Hoy están condecorando y están ordenando rabinos homosexuales. Por favor, ¿qué esperanzas? Y así proclamando que Machía viene pronto, vendrá el antimachía. Porque mi Machía primero tiene que saturar y tiene que depurar este pueblo. Tiene que depurarlo. Dice la palabra. Verso 11. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos. ¿Quiénes son esos 70? ¿Ah? Si no son los 70. Los 70 varones que rigen sobre Israel. Los 70 ancianos. Y eso no es de ayer. Esto es el día de hoy. La casa del juicio, la casa del din, está ahí y la componen 70 ancianos más uno. Y dice la palabra que estos 70 varones de los ancianos de la casa de Israel y Hasanías, hijo de Safán, en medio de ellos, porque son 70 más uno los que componen la casa del juicio. Cada uno con su incensario en su mano y subía una nube espesa de incienso. Y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, en Yosek? Cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes, porque dicen ellos, no nos ve Yahweh. Yahweh ha abandonado la Erez. Están ciegos. Me dijo después, vuélvete aún y verás abominaciones mayores que hacen estos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Yahweh, que está al norte, y aquí mujeres que estaban allí sentadas, endechando a Tam. ¿A quién? ¿A quién estaban endechando? ¿A quién estaban llorando? A Tamuz. ¿A quién estaban endechando estas mujeres? A Tamuz. ¿Y quién es Tamuz? Una figura babilónica, un dios pagano, caldeo. ¿Sabía usted que dentro del calendario judío hay un mes que es Tamuz? Por favor.
Y todavía se pregunta la gente, pero ¿ustedes por qué guardan un calendario diferente? Porque queremos, amado mío, agradarle al Padre, Baruch Hashem. Y estas mujeres endechaban a Tamuz. Luego me dijo: no ves, hijo de hombre, vuélvete aún, verás abominaciones mayores. ¿Abominaciones mayores? ¿Qué había visto Ezequiel? Primero, hombres y mujeres en adoración a la imagen del celo, fornicando y adulterando. Segundo, hombres y mujeres allí adorando toda clase de imágenes, forma de reptiles y todo eso. Y tercero, vemos a los ancianos allí adorando con incienso a sus dioses. Cuarto, vemos mujeres endechando a Tamuz. Y quinto, dice, y me llevó, verso 16, estoy leyendo la Torá. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Yahweh. He aquí, junto a la entrada del templo del Mizcán de Yahweh, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Yahweh, al Mizcán de Yahweh, y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol postrándose hacia el oriente. Para colmo de males, adorando al sol. Amón Ra. Amón Ra. ¿Adorando a quién? A Amón Ra, al dios del sol. ¿Sabe, amado mío, que Israel estaba muy, muy lamentablemente, muy saturado de la idolatría egipcia? Yo encuentro eso. Salomón le hizo un templo a Amón Ra, al dios del sol, lo restauró. ¿Ya lo sabe, Carolina? Ya. Y es muy importante saberlo. Dice la palabra: y me llevó el atrio de adentro de la casa de Yahweh, he aquí, junto a la entrada del templo de Yahweh, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Yahweh, y su rostro hacia el oriente, y adoraban al sol postrándose hacia el oriente. Y me dijo Yahweh: ¿no has visto, hijo de hombre? ¿Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí? Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme, he aquí que aplican el ramo a sus narices. Sexta abominación. Una forma de hechicería. Una forma de hechicería. Aplicar el ramo a sus narices. Una forma de hechicería pagana. Pues también yo precederé, dice el Abba Kadosh Yahweh, con enojo, y no perdonará mi ojo, ni tendré raquén, y gritarán a mis oídos con gran voz, y yo no lo voy a oír. Y aquí viene el capítulo 9, ya viene la matanza de todos esos idólatras. Vienen tiempos de duro juicio sobre la faz de la tierra. Y empezando por Jerusalén. Empezando por Jerusalén. Mire, lo único que va a escapar son los verdaderos yahudí, los que tengan en la frente la señal del Abba Kadosh Yahweh. Muchos judíos, mire, así se guarda el Shabbat. Así se guarda el Shabbat. Pero están adorando y están haciendo abominaciones. Así se guarde Shabbat. Así se guarden fiestas. Así se hagan las cosas con ritualismos. Pero todo esto será para juicio para ellos. El pueblo yidís,
El pueblo judío, amado mío, mira, si no se arrepienten, si no miran al Creador, si no vuelven sus rostros a nuestro amado Abba Kadosh Yahweh y reciben a Yeshua HaMashiach, si lo confiesan y dejan a un lado sus ritos, y dejan a un lado su paganismo, y dejan a un lado sus abominaciones, y dejan a un lado, mira, amado mío, por eso yo te digo, ojo, con irse a la línea judaica, oco, oco. La línea del reino es muy delgada, es tan delgada que es casi invisible. Siempre te lo he dicho, siempre. Y tú no puedes en ningún momento, mira, amado mío, es tan delgadita la línea del reino que si tú te desvías a la derecha, te sales de la Emet. Si tú te desvías a la izquierda, te sales de la Emet. Así, así. Así, vea. Perdóneme que te hable así. Estamos en los tiempos más difíciles. Viene juicio sobre la faz de la tierra. Pero el Abba Kadosh Yahweh va a preservar un remanente. No solamente el pueblo judío. Porque hay un pueblo yahudí, fiel al Abba Kadosh Yahweh. Ese pueblo yahudí va a ser guardado y preservado. Pero hay un pueblo yidís, un pueblo hazarita, hay una cantidad de hombres y mujeres que están adorando al sol, hay una cantidad de hombres y mujeres que están adorando la imagen del celo, hay una cantidad de hombres y mujeres que están adorando al paganismo, hay hombres y mujeres que están adorando y están aplicando el ramo a sus narices. ¿Ah? Ese pueblo hazarita está en serios problemas con el Abba Kadosh Yahweh. ¿En serio qué? Problemas. Serios problemas. Baruch Hashem. Que Yahweh nos ayude. Que Yahweh nos ayude. Yo siempre le digo a las personas nuevas, esto no es judaísmo. Esto no es volvernos judíos. Esto no es volvernos judíos. Amado mío, con todo el respeto que tú te mereces. Este no es un lugar para el judaísmo. Este no es un lugar para el Talmud. Este es un lugar para los que quieren conocer la Emet. Que Yahweh nos ayude. Que tú sigas adelante. Miraremos la segunda parte el día mañana. El Abba Kadosh Yahweh quiere colocarte en la frente una señal. ¿Sabes cuál es la palabra para señal? Tap. En el hebreo. La señal. ¿Sabes cuál? ¿Qué quiere decir la palabra señal? Tap. Quiere decir emet. Y perfección, tamim. Eso quiere decir la palabra señal. Emed y perfección. Y eso es lo que el Abba Kadosh Yahweh está colocando en ese último tiempo. Perfección. Emed. Aleluya. Nuestro Abba Kadosh Yahweh está perfeccionando a su pueblo. Está llevándolo a la Emet para los últimos días. Envía este video, compártelo. Y esto, amado mío, vuelvo y te lo digo, esto no es religión, esto no es judaísmo, esto no es Talmud. No. Esto es Emet y es perfección. Él te va a colocar una señal. Te va a preservar con esa señal. Este es el último tiempo donde los verdaderos hijos de Yahweh van a ser señalados y van a ser puestos en evidencia ante la preciosa Shekinah del Abba Kadosh Yahweh. Tap. Tap. Señal. Perfección. Emet.
estamos en el último tiempo. Marcados con la Tau. Marcados porque, ¿sabe por qué? Porque vivieron apartados para Yahweh. Apartados, vivieron apartados. Y este es el tiempo, amado mío. Este es el tiempo de salir, de salir, de salir. ¿Eh? De salir. De salir del medio de la religión. De salir del medio de todo esto, amado mío. ¿Sabe qué dice Filipenses o Filipsiá, capítulo 1, verso 6? Dice, estoy convencido que nuestro Abba Kadosh Yahweh, el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de nuestro amado Adón Yahshua HaMashiach. Baruch Hashem. Y esa es la función nuestra. La función mía como moré, la función de los instructores dentro del reino, ¿eh? Ayer decía algo, Cecilita, en el clamor, y es verdad. Tú entras a través del WhatsApp y a través de estos medios del Facebook y tú ves inmensas congregaciones. Y uno mira las conexiones, los que están conectados, 1,000, 2,000, 3,000. Yo digo, wow. Y uno mira, en este momento es 31. Y yo pienso, Padre, definitivamente es un remanente. Yo siempre digo, amado mío, que esto no es de multitudes. Esto no es de mucha gente. Esto es los que quieren y son preservados por el Abba Kadosh Yahweh. Termino con Efesiyá, capítulo 4, verso 11 al 13. Efesios, capítulo 4, verso 11 al 13. Dice, y él mismo, constituyó a unos Sheliach, mensajeros, a otros Nevin, Baruch Hashem, Dulce Filipenses 1:6, sí, el 1:6, donde dice, estamos convencidos que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el final, la venida de la Adón Yahshua. Y Efesiyá, capítulo 4, verso 11 al 13, dice, y él mismo constituyó a unos Chelia, mensajeros, a otros Nevin, Baruch Hashem, a otros Besabin, o sea, evangelistas, o anuncian la palabra, a otros Roín y a otros Morín. ¿Con qué propósito? A fin de perfeccionar a los Kadochín para la obra, para la abodá del servicio, para la edificación del cuerpo del Mashiach. La palabra perfeccionar aquí es tam. La palabra perfeccionar aquí tiene el mismo término y empieza con la raíz de tap. Tap. Es temimot. Perfeccionados. Perfeccionados. La palabra dice que los instructores, los morín, amado mío, y estamos hablando de hombres que hablen la emed, hombres que se metan en la quejilá del reino. No ortodoxias, amado mío, que te pongamos a prender velas en el día de Shabbat. No, por favor. Que coloquemos la gente, que nos pongan a besar la chemá. No, por favor, la chemá no se besa. Eso es ortodoxia. No. El reino no vive de ortodoxias. El reino vive, amado mío, en la emet.
Y la palabra dice, el Abacadón Yahweh quiere que nosotros, los instructores, los morín, los hombres de Yahweh, mujeres de Yahweh, amado mío, perfeccionemos a los creyentes, los perfeccionemos, los hagamos tamot, perfeccionados. Baruch Hashem, esa es la palabra para perfección, temimot. ¿Sabe cuál es la palabra en griego para esa palabrita? Es catartismo. Te lo voy a escribir aquí, dulce. Catartismo. Ya voy a terminar. Esta es la palabra para perfeccionar en el griego. Catartismo. Que quiere decir completar o equipar. Eso es religiosidad, John Freddy. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la emuná y del conocimiento del Hijo de Yahweh, Baruch Hashem, a un Ish Tamim. Aleluya. La palabra perfecto es Tam. Perfecto es Tam. Aleluya. La palabra tam es perfecto. O tamín es perfectos. Y la palabra perfecto es tam. Y la palabra en griego para perfecto es teleios. Teleios. Ahí está. Teleios. Que quiere decir llevados hasta el final. Completo. Perfecto. Lo mismo que en el hebreo. Tam. Baruch Hashem. Que Yahweh nos ayude. Es necesario, amado mío, y termino con esto, que permitamos a nuestro Abba Gadol Yahweh que nos ponga la señal de la perfección en la frente, la tap. La última letra del alefato. Tap, tap. Pero antes de que nos coloquen aquí en la frente la tap de nuestro Abba Kadosh Yahweh de perfección, tenemos que remover cualquier otra señal que no sea de Yahweh. Cualquier otra señal. Cualquier otra señal. Porque en el mundo recibimos señales, en la religión recibimos señales en la frente, en la ortodoxia recibimos señales. Mira, ¿por qué es tan difícil? Muchas veces hay personas que vienen de ser manoseados en la religión, de ser manoseados en la ortodoxia, y que sí que son difíciles. Se les va a enseñar el calendario. No, porque es que el Shabbat es el sábado, morí. ¿Por qué van a guardar otro día el Shabbat? Ortodoxia, judaísmo, religión. Morí, pero ¿cómo se le ocurre? El nombre no es, no es Yahshua, es Yeshua. ¿Por qué? Porque vienen con un cordón religioso, ortodoxo, que sí que es difícil cortarlo. Mire, amado mío, tenemos que remover toda otra señal que no sea de Yahweh. Hay receptores. Hay receptores, y te lo digo así de sencillo, hay receptores en la vida de muchos seres humanos. Y el enemigo trabaja a través de receptores, los cuales cumplen un propósito temporal hasta que venga la marca literal en la tribulación. Hasta que venga la marca literal. Ellos cumplen una función. Los receptores están así, están así. Por eso cuando tú vas a un lugar... Hay personas en el reino que todavía ven a enlace. Perdóneme. Tú ya no estás para enlace. Allá te enlazan. Hay todavía personas, amado mío, que ha sido tan difícil. Y creen más fácil a la mentira que a la... Mire, yo le estaba hablando a un muchacho pentecostal. Del nombre. Y le he dicho. Y él me dice, lo que más me gusta de usted, More, es que usted ya bautiza en el nombre de, de,
bueno, de Yeshua. Eso es lo que más me gusta. Y en esos días vino a buscarme y me decía, Antonio, dígame una cosa, ¿cierto que el nombre es Yeshua? Y le dije, ¿y dónde escuchó? Dijo, porque es que me puse a estudiar. Le dije, ah, ya. ¿Sabe que hay personas que creen más a la mentira que a la Emet? Aquí hay personas, amado mío, que entraron hace un tiempo y comenzaron a mandarme en videos. Que Moré, estudie este video. Y, ¿cómo así que estudie este video, papá? ¿Qué opina de este video, Moré? Que es que aquí dice el nombre así. Dije, no, estúdielo usted, papá. Si usted tiene dudas, estúdielo, por favor. Así no son las cosas. Que Yahweh nos ayude. El enemigo trabaja por medio de receptores. Y escúchemelo bien. Hay receptores en la frente, en la mente del hombre. Hay receptores, los cuales cumplen con un propósito fundamental, temporal, hasta que venga la marca literal. Tan. ¿Eh? Hay muchas personas que llegan y ¿qué problema? Cortarles ese cordón. Hay que limpiar, hay que limpiar. Hay que limpiar esa marca. Hay que borrarles esa marca. ¿Eh? Borrárselas. Nuestro abogado Yahweh, termino, siempre ha usado la marca Cadiz, la marca de Machal, de consagración, y Cadiz, de santidad, en la frente de su pueblo y sobre todo de sus morín. Cadiz, Kadusha a Yahweh, Kadusha a Yahweh, siempre, Kadusha a Yahweh. Que Yahweh nos ayude. El Todopoderoso te bendiga, te guarde y haga resplandecer su bendito rostro sobre su vida. Si hay algo que nuestro Abba Kadosh Yahweh va a hacer contigo es preservarte de los tiempos del fin. Y yo quiero que tú vuelvas, amado mío, no porque yo lo anhele, porque es un deseo del Abba Kadosh Yahweh, que tú vuelvas a pedir por el terreno de lentejas, porque te va a tocar. Te va a tocar. Te lo digo con saber que nuestro Abba Kadosh Yahweh está aquí. Tiempos finales nos esperan, tiempos muy, muy difíciles. Comienza a prepararse. Entre menos dependa del sistema de este mundo, mucho mejor. Que Yahweh nos ayude. Mañana continuamos, si el Adón lo permite. Y seguimos adelante. Padre mío, Abba Kadosh Yahweh, en esta noche te bendecimos y te damos a ti toda rabá, porque tú eres bueno, porque tú eres precioso. A ti sea toda la jalel, a ti sea toda la exaltación, en el nombre de Yeshua. Prepáranos, Abba Kadosh Yahweh. Trae preservación a este pueblo. Preserva a los tuyos, presérvalos en el nombre de Yeshua. Guarda a los tuyos en el nombre de Yeshua. Cuídalos en el nombre de Yeshua. Aliméntalos en el nombre de Yeshua. A ti sea toda la jalel y toda la exaltación. A ti sea todo el poder y a ti sea todo el honor. Padre, te pido que tú nos ayudes a estar preparados. Guarda nuestra mente, guarda nuestros pensamientos. Y si hemos de llevar alguna señal en nuestra frente, que sea la tab de perfección y caducha. En el nombre de Yeshua HaMashiach, te bendecimos y te damos a ti toda rabá. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Comparte este video, envíalo a otras personas. Que el Abba Kadosh Yahweh te bendiga y te guarde, y que Él haga resplandecer
su bendito rostro sobre su vida y coloque sobre ti mucho shalom. Shalom, shalom para todos. Mañana 5 de la mañana, clamor, tefilá, palal, ahí al pie del cañón y con las botas puestas. A las 3 de la tarde, la hora novena, Baruch Hashem. Y a las 6:30 de nuevo estaremos en la enseñanza de la palabra. Benditos ustedes, amados míos, benditos ustedes que están siendo guiados, llevados en el temor de Yahweh, en la búsqueda, en el clamor, en la tefilá y en la instrucción de la palabra. Que Yahweh les bendiga, Yahweh les guarde desde ahora y para siempre. Aleluya. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Aleluya. Shalom para todos. Thank you.